Llegué a robar, me quisieron encerrar, me decían, Willy, vos tenés que cambiar, no sabía. La presentación anterior estuvo espectacular, se me mezclaron un poco las emociones. Hay que elegir un camino, decidir. Muy real lo tuyo. Willy, muchas gracias. Tenés la esencia del barrio, ¿no? Hoy la tengo que romper. Fuerte el aplauso para recibir a Willy Guas. El 3 de junio de 2015, las argentinas alzaron la voz e inundaron las calles del país para rechazar la violencia contra las mujeres tras el asesinato de una adolescente de 14 años embarazada y asesinada por su novio de 16. Hoy, 7 años después, las feministas celebran la... Dice... Te entiendo, mujer, mamá también sufrió violencia. Por eso es que escribo esto pa' la conciencia. De chico a mi madre, mi papá la maltrataba. Cuando llegaba tomado, de seguro le pegaba. Y no entendía yo el porqué del sufrimiento. El odio me invadía, un corazón de cemento. Te pido no te calles, mujer, no tengas miedo. Si a vos te pasa algo, tu familia está de duelo. El duelo y la injusticia que invade este país, hay que combatirlo y sacarlo de raíz. Pero para eso te necesitamos decidida. Que no haya ni una menos, la mujer es quien da vida. Sumate para que no haya ni una menos, ni una menos, ni una menos. Sumate para que no haya ni una menos. Ven y sumate, hey. Sumate para que no haya ni una menos, ni una menos, ni una menos, hey. Sumate para que no haya ni una menos. Decile no al maltrato, hey. Él te maltrata sin excusas porque te pones bella. Está enfermo de celos, él no quiere que te vayas. Si trabajas y te independizas, eso a él le molesta. Te dice que eres zorra y que con otro tú te acuestas. El primer cachetazo terminó con un perdoname. A la segunda vez la cosa se puso grave. Él no entiende que no le perteneces. El odio dentro suyo cada día crece y crece. Pero no tengas miedo, porque tú eres valiente. Dile no a la violencia y póntele de frente. Recuerda que el de arriba fue quien te dio la vida. Que no haya ni una menos, ve y busca la salida. ¡Bárbaro! ¡Espectacular! Hola, mi amor. Felicitaciones. Ahí sí que te puedo. Muchas gracias, Liz. ¿Cómo la pasaste? La verdad, estoy súper contento. Bueno. No tengo palabras. Bueno, muy bien. Eso es... Te amo, gritaron. ¡Epa! Mi mujer ahí. Ah, tu mujer. Mi gente ahí con carteles. Ah, no, no, por nada. Ahí está mi vieja. Cartelitos de todo. Está toda la familia. Miren los carteles arriba. Ahí está. Muy ahí bien. Está. Ay, ay, ay. Flor. Hola, Willy. Hola, Flor. ¿Cómo estás? Primero, como mujer, te agradezco muchísimo. ¿La escribiste vos? Te sí, lo agradezco muchísimo. Son canciones mías. Pensaba cuando estabas cantando qué importante que ustedes, los hombres, nos ayuden a llevar adelante esta lucha que en realidad no debería ser una lucha, ¿no? Debería ser algo entendido. Pero bueno, la verdad es que mueren muchas mujeres en Argentina todos los días. Y que traigas esto a este programa, que lo ve tanta gente, me parece hermoso. Eso es lo primero que tengo para decirte. La letra me pareció hermosa. Ojalá que se haga algo con esto que hiciste, porque sería re lindo que se convierta en un himno. Me parece que tiene todas las posibilidades para hacerlo. Y creo que el rap, cuando está bien entendido, tiene esto, ¿no? Son bajadas de línea muy hermosas y muy necesarias. Me encanta lo que haces. Muchas gracias, de Flor. Verdad que me encanta lo que haces y te deseo que puedas llegar con tu música y tu mensaje a muchos estratos, porque creo que de eso se trata también. Gracias, me encantó. Gracias a vos. Me encantó. Me encantó la letra, Juli, me encantó la letra y por sobre todo tenés el talento no solo de componer bien, sino de que uno le preste mucho atención a lo que haces. Y eso para mí es un talento muy grande. Así que te felicito y deseo de corazón, independientemente de lo que pase hoy, que se te cumplan todos tus sueños. Muchas gracias. De verdad. Muchas gracias, Emir. Joaquín. Tu madre escucha tus canciones, no hay nada más real que eso. Todo lo que tengo para decir.
Gracias, gracias, Joaquín. Abel. Yo te quiero felicitar por la valentía. Porque parece cosa sencilla escribir una canción de frente a una situación lamentablemente tan presente. Pero no es nada sencillo. Sobre todo porque es algo realmente muy delicado. Algo que sufrimos mucho, que nos duele mucho, genera mucha bronca. Y entonces largarte a escribir una canción al respecto con todos los riesgos que eso sugiere, aunque conozcas la situación, aunque te haya tocado tener que vivirlo y sobre todo la haya tenido que vivir tu mamá, todo eso lo hace cada vez más difícil. Pero es necesario que existan esas canciones. Es necesario que exista esa voz. No importa cuántas escriban, hace falta que se hable mucho de esto. Porque esto de ni una menos no es un eslogan. Es que realmente tenemos que seguir hablando de esto todos los días y seguir atentos a esto todos los días, todo el tiempo. Te felicito, hermano. Sos muy valiente. Mi respeto para vos. Muchas gracias, Abel. Gracias al público, gracias al canal que me dio esta oportunidad. Y a la gente también que trabaja detrás de todo este escenario, que la verdad que nos trata de maravillas. Así que, última cosa, quiero mandarle un saludo a toda la gente con la que trabajo. Son hermanos de Venezuela que vienen de allá. A mis dos tías, Susana y Mónica, que las amo con todo mi corazón. O si no, me van a matar.